Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la conferencia online de manipulación y dosificación precisa de líquidos en laboratorios impartida por Joan Pau Clar, Business Driver de LifeTech en Festo. Durante la sesión mostraremos nuestra amplia gama de productos mecatrónicos y de fluidos con un equipo de diseño, desarrollo y producción que convierte las ideas en productos fiables y robustos para que puedan sacar sus soluciones al mercado con la mayor rapidez. Tenéis el apartado de preguntas que responderemos al final de la sesión y a continuación damos paso a Joan Pau. Muchas gracias, Marta. Bueno, bienvenidos y vamos a proceder a la introducción de la webinar. El índice de la conferencia, primero hablaremos un poco de la tendencia en la automatización de laboratorios y después también hablaremos lo que es LifeTech para Festo, ¿no? Tecnologías de la vida. Después hablaremos del tema principal de la reunión, que es dosificación precisa de líquidos, tanto en el aspecto de dosificado y aspiración como pipeteado. Y finalmente acabaremos con la automatización, es decir, toda la cinemática de la manipulación de los cabezales de dosificación. Y al final, como ha dicho Marta, habrá el cierre con las preguntas. En principio, la duración de la webinar está en unos 30 a 35 minutos y depende de lo que nos alarguemos, pues habrá más o menos preguntas. Realmente, la automatización de laboratorios es una tendencia mundial y como nota destacada, queremos que hace un mes exactamente la Organización Mundial de la Salud hizo una resolución en el aspecto de la importancia de incrementar la capacidad de diagnóstico a nivel mundial de todos los sistemas, por el tema de conocido de que el crecimiento y envejecimiento de la población y los mayores riesgos de enfermedad requieren de métodos adecuados de salud y diagnósticos de prevención. Por ejemplo, más del 70% de las decisiones clínicas están basadas en información o resultados procedentes del laboratorio. Un dato a nivel de España es que en el año 2021 se realizaron más de 800 millones de pruebas de laboratorio. Y aún así, el 47% de la población mundial todavía no tiene acceso a diagnósticos básicos. Todo esto nos lleva a trabajar en el aspecto de tecnologías de ciencia de la vida, que en Festo lo llamamos LifeTech. En esta área de negocio, Festo, como ha comentado Marta, nos ofrece unas respuestas pioneras tanto a nivel de tecnología, a nivel de soluciones innovadoras, tanto en la automatización de laboratorios como también en la técnica médica, en lo que son equipos o medical devices. Es importante que nosotros nuestra función es apoyar a los fabricantes de estos equipos para ofrecerles soluciones que ofrezcan resultados precisos y reproducibles. Y para ello contamos a nivel mundial de diferentes centros de desarrollo en Estados Unidos, en Boston, en Europa, en Alemania. Y también parte de producción en Sofía, y también se ha abierto hace poco en Asia, en Shanghái. ¿Qué puede ofrecer Festo en el entorno de ciencias de la vida, ¿no? Pues importante es un único proveedor de todos los productos, tanto productos individuales como subsistemas a medidas y listos para el montaje. Apoyo tanto de todos nuestros ingenieros en la fase más temprana de planificación y en la de desarrollo para la selección de los elementos más indicados. Transformación y validación de los procesos automatizados. Y finalmente, también como una parte muy importante, es la integración sencilla de todo un sistema completo, como también la coordinación tanto a nivel de fluidos como de cinemática. Estas dos áreas de negocio, lo que hemos comentado, estamos hablando de tecnología para equipos médicos, como puede ser equipos respiratorios, dentales, oftalmológicos, equipos de presión para el tema de camas de hospitales, de sillas, y todo esto está apoyado con la ISO 13485, que hace poco Festo la tiene. Y la parte final, que es la que estamos comentando en la reunión de hoy, es la automatización del laboratorio, tanto desde la alimentación, identificación, verificación de muestras, tanto como su manipulación. ¿Cómo es la dosificación precisa de líquidos por parte de Festo? El sistema que utiliza Festo para este sistema es el principio de presión sobre líquido.
donde el líquido se transporta mediante la energía neumática, tanto de presión como de vacío. El nivel de presión se define de acuerdo a las propiedades del medio, densidad, viscosidad del fluido a manipular, siendo requiriendo a lo mejor una presión más alta o más baja. Por ejemplo, hace poco hemos hecho una aplicación con células en que hemos tenido que trabajar con una presión muy baja para no dañarlas. El volumen objetivo a dosificar también se establece a través del tiempo de activación de la válvula. Este es un sistema abierto y flexible que nos permite trabajar con gran variedad de líquidos diferentes. Solo tenemos que ajustar estos dos valores, tanto el valor de presión como la activación de la válvula del sistema. Y como veréis, es un sistema sencillo que requiere pocos elementos, componentes y que son fáciles de integrar. Dosificación precisa de líquidos en cuatro pasos. En estos cuatro pasos, el primero sería la generación de presión y de vacío. Tanto puede ser de un equipo de Festo, que sería el PGVA, o también puede ser de la propia red que podemos tener en el laboratorio. Después tenemos el tema de control de mando de la válvula. Tanto puede ser red de PLC, diferentes válvulas que veremos a continuación. Un recipiente. El recipiente del producto a trabajar. Este elemento, el recipiente, no es forma parte del catálogo de Festo, sino que se puede encontrar en los diferentes proveedores de mercado. Y finalmente, el cabezal de dosificación. Ahora veremos cada uno de estos pasos en función de la funcionalidad que tengamos que hacer, si es dosificación, aspiración o pipeteado. A nivel de dosificación y aspiración, las características más importantes que podemos encontrar es que puede ser un flujo continuo. Las válvulas son válvulas de líquido. Tenemos agujas de dosificación, que son de acero inoxidable, un depósito de líquido. Y sí que es verdad que con que estamos pasando el líquido por en función de la válvula, también hay que haber una contaminación. Por eso se requiere hacer una extracción de la válvula. Como hemos dicho, que el principio de funcionamiento de Festo es presión sobre líquido. En este caso, vemos aquí cómo quedaría el esquema de dosificación y respiración, aplicándole ya todos los elementos que necesitamos. El recipiente, que estamos presurizando a una presión o vacío, los diferentes cabezales de dosificación y también es su control, que puede ser, en este caso, puede ser el cabezal de dosificación, puede ser individual o multicanal. Elementos que forman parte del sistema de dosificación y de aspiración. Estos elementos también son comunes también para el sistema de pipeteado. La generación de presión y de vacío, elemento llamado PGVA. Este elemento nos suministra a la aplicación entre un valor de presión de 500 milibares y un valor de vacío de menos 500 milibares. Tenemos una precisión de más o menos 5 milibares para poder ir regulando. Y el flujo de el caudal que tenemos, el rango de control, tenemos de un litro al minuto. Más que suficiente para todas las aplicaciones tanto de dosificación como de pipeteado. Trabajamos a 24 volts y también pues, nos permite tener diferentes tomas de conexionado y de control. Tanto puede ser por entradas y salidas, como también puede ser por el entorno de Ethernet o Modbus. Aquí vemos un ejemplo tanto del web server para trabajar con nuestro sistema, que lo veremos en la práctica, como también podemos acceder a través de Modbus TCP a los diferentes valores, tanto de actuación o de presión de regulación. Módulo de control de válvulas, el VAEM. Este elemento es un elemento muy importante porque estamos hablando que el sistema de dosificación, una de las características muy importantes es el tiempo de apertura. Cuanto más rápido es ese control de tiempo de apertura y de cierre, nos permite ser mucho más precisos en la regulación. Por este elemento nos permite, por cada válvula que estemos controlando, un tiempo de activación de 0,2 microsegundos. Un control individual de cada de las 8 válvulas. Al mismo tiempo nos permite regular la corriente de cada una de ellas, incluso la función heat and hold. El heat es la corriente de activación y el hold es la corriente de mantenimiento. Y nos permite también la comunicación bus. Desde la página web se puede bajar toda la aplicación totalmente gratuita.
y una sencilla puesta en marcha. El cabezal de dosificación de la válvula VTOE. Puede ser, como podemos ver, aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Del montaje individual hasta el montaje de ocho canales agrupados, incluso ya con un modo de control. ¿Qué nos permite el cabezal de dosificación? Primero tenemos el canal. Dos diferenciaciones importantes. Tenemos el VTOE, que tenemos una válvula para cada canal, que nos permite trabajar a una presión máxima de 500 milibares, siendo una velocidad de dosificación de 2 mililitros segundo. El volumen mínimo a dosificar es de 1 microlitro. Estaríamos hablando de una máxima precisión de 1% de CV. Son un modo muy compacto de 9 milímetros y alta resistencia química. Dependiendo del producto que estemos dosificando, podemos seleccionar un cuerpo de policarbonato o de PIC. También tenemos una solución muy interesante que sería el VTOE, que es una única válvula que tiene 8 canales. Este montaje nos permite hacer un montaje apilable, con lo cual tenemos el paso de 9 milímetros entre microplacas, con lo cual nos permitiría hacer una placa de 96 pocillos, con solo 12 válvulas poder tener realmente la dosificación. En este caso, la máxima precisión que tenemos es de un 3% de CV. Pero también podemos tener otras opciones de cabezales de dosificación, que sean sistemas modulares, flexibles, en función de la aplicación, tanto a nivel de válvulas, canales, presión que necesitemos para trabajar, utilizando válvulas de separaciones de fluidos, incluso con opciones de integradas del módulo BAEN. Aquí tenemos una imagen de las diferentes opciones de montaje que podemos hacer. Ahora vamos a conectarnos con hacer un vídeo que hemos realizado previamente. En este vídeo trabajaremos sobre lo que estamos exponiendo ahora mismo, ¿no? Tenemos la generación del suministro por el generador de presión y vacío PGVA. El control lo hacemos por el propio equipo. Tenemos el cabezal de dosificado y efectuamos un movimiento manual con una mesa compacta eléctrica. Y son necesarios. Vamos al caso práctico de dosificación. ¿Se ve bien ya? Un momentito. Vamos a demostrar la aplicación de dosificación. Hemos iniciado previamente un sistema de cebado de toda la carga del líquido hasta la entrada del cabezal de dosificación. Una vez que hayamos procedido a este cebado, vamos a hacer diferentes dosificaciones en función del tiempo de apertura y el tiempo de la presurización del sistema. En este caso, trabajamos a 75 milibares y 75 milisegundos de apertura de la válvula. Y vamos a hacer tres dosificaciones, como vais a poder. Una, dos, tres. Este sistema tiene una alta repetibilidad, como podemos ver actualmente. Si la cantidad de dosificar la queremos reducir, el tiempo que vamos a cambiar, vamos a ir cambiando las variables. En este caso, vamos a proceder a variar el tiempo de la presión de trabajo a 50 milibares. Durante el tiempo de dosificado, el PGVA ha hecho la corrección de presión para trabajar en ese orden, ¿no? Pues ha hecho ese ruido de compensación. Vamos a repetir para ver la repetibilidad. Y finalmente, vamos a tocar la última variable, que en este caso va a ser el tiempo, y vamos a poner a 50 milisegundos. Y procedemos a hacer tres dosificados. Como puedes ver, el tamaño de la gota ha ido reduciéndose porque hemos ido tocando las variables de tiempo y presión. E incluso hemos visto que hay un pequeño satélite en la dosificación.
Ahora vamos a proceder a cebar el circuito abriendo la válvula de forma continua para hacer una dosificación en continuo. Ahora estamos dosificando continuamente, como podemos ver en la bujía, estamos dosificando de forma continua. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aspirar el producto que hemos dosificado. Nos colocamos una boquilla lo más próximo al contacto con el producto y generamos la aspiración a menos 200 centímetros. Intento aspirar. Y ahora ya a sus filas ya estamos entrando vacío en todo el sistema que está generando es el burbujero. Ese sistema también podemos hacer para hacer la autolimpieza de todo el sistema que hemos creado. Muy bien, bueno, en este vídeo hemos visto los dos casos de tanto de dosificado como de aspirado. Ahora procederemos a analizar el tema de pipeteado. La dosificación precisa de líquidos con pipeteado, la válvula que estamos trabajando es una válvula de gas, en la que hay diferentes elementos como las pipetas desechables. Este sistema, a nivel de contaminación, lógicamente, como estamos trabajando dentro de la pipeta, es inferior. Y como también es inferior el volumen llamado muerto de la propia válvula. Así que, lógicamente, está limitado por el volumen de la pipeta que estaremos trabajando. Pero, bueno, se puede corregir con los diferentes volúmenes de pipetas que podemos tener actualmente, que estamos hablando de 20 microlitros, 300 microlitros y 1000 microlitros. Elementos, como trabajamos con la presión o sobre líquido en pipeteado. Elementos, podemos hablar del PGVA, que genera la presión y vacío que estamos trabajando, conectando directamente a lo que sería la válvula, la cabezal de pipeteado. Y continuaríamos también trabajando con el módulo de control para tener esa regulación rápida de apertura y cierre de la bobina. Con que estos dos elementos ya eran comunes al sistema de dosificado y aspirado, aquí ya vamos directamente a lo que sería el cabezal de pipeteado de HOE. Estamos hablando que es un cabezal de alto rendimiento, de hasta 10 microlitros segundo de aspiración, un volumen de mínimo de pipeteo de 1 microlitro, máxima precisión de 1% para 1000 microlitros, ¿no? Y que nos permite trabajar con diferentes líquidos con la misma viscosidad. Se previene la contaminación, menor consumo de aire y también nos permite hacer multidosificación. Podemos dosificar de una cantidad de aspirada en la pipeta, podemos hacer diferentes dosificaciones en función de lo que hemos aspirado. También tenemos, como cabeza de pipeteado, tenemos el DHOP, que esto va a salir a partir de verano, a finales de este año, que es un cabezal inteligente, en el que en este caso el volumen de pipeteo mínimo es 1 microlitro, ¿no? Tenemos una máxima precisión de 1% de CV para 1000 microlitros, y la parte más importante es que es un fácil ajuste de volumen a dosificar independiente de las viscosidades de los líquidos. Es decir, es un sistema que tú estás definiendo la densidad del producto y la viscosidad del producto, y él ya sabe lo que quieres dosificar, y él ya sabe la cantidad que tiene que aspirar. También tiene otras funcionalidades, como puede ser detección del nivel de líquido, verificación del volumen de pipeteo, que se entrega, se ha solidificado la cantidad que se quería, ¿no? Confirmación de presencia de la pipeta desechable, como también la expulsión automática de la pipeta desechable. En este caso, el ancho del sistema es de 18 milímetros, que también se puede adaptar a las placas microwell. Y también, como nos permitía el cabezal anterior, podemos hacer multidosificación y mezcla. Ahora vamos a realizar el caso práctico de pipeteado. Como podemos ver aquí en la imagen, utilizaremos los mismos entornos que hemos trabajado antes, con la diferenciación que tenemos el cabezal de pipeteado de HOE con el expulsor.
En este caso es un expulsor totalmente mecánico, en que necesitamos un elemento externo que active la expulsión. Vamos a proceder con el vídeo de pipeteado. Sí puedo. No sé dónde está el ratón ahora mismo. Bueno, ya se puede decir que las cosas del directo tiene esto, ¿eh? Vamos a hacer de otra manera. Marta, ¿cómo ves el sistema? Ya estamos de nuevo. Vamos a poner ya el vídeo. Vamos a realizar la práctica de pipeteado. Y esta parte de la práctica, la primera fase es coger la pipeta desechable, en este caso de 3.000 litros, con filtro y estéril. Tenemos disponible también de 20 litros y de 300 litros. Ambas opciones con filtro y estéril. La colocamos en la cabezal del pipeteado, una fuerte de inserción inferior a 10 newtons. Y también tenemos el sistema de regulación del expulsor mecánico. Ahora vamos a generar, a través del software, vamos a generar una tensión de 200 milibares y en un tiempo suficiente para que el sistema llegue en contacto con el producto. Cuando lleguemos a estar en contacto con el producto, se generará un burbujeo que, si tuviéramos un sensor de presión en el canal de aire, detectaríamos ese pico, con lo cual diría que ya estamos en contacto con el producto. Una vez realizado que estamos ya en contacto con el producto, procedemos a una aspiración de la cantidad que tengamos que hacer en función de las dosificaciones que hagamos. En este caso, vamos a aspirar con un vacío de 400 milibares durante un tiempo de 300 milisegundos. Una vez realizado ese proceso, vamos a retirar el envase y vamos a proceder al dosificado. En este caso, vamos a poner también los mismos tiempos que hemos tratado en el caso anterior de dosificado. Nos aproximamos a este dosificado y ahora procederemos a poner los mismos tiempos y niveles de presión que hemos trabajado anteriormente. 75 milibares en un tiempo de 75 milisegundos. Vamos a dosificar 3 veces. Eso descansa. 1, 2. Vamos a repetir el proceso. Ahora vamos a reducir la presión a 50 milibares y vamos a hacer también la misma dosificación. Nos ha producido una gota por el tema de la viscosidad del producto. Una vez que he realizado la
la aplicación que queremos hacer sería retirar el producto y ejecutar la expulsión de la etiqueta desechable. En este caso lo realizaríamos en esta plataforma de aquí mediante un sistema de expulsión. Y así hemos realizado la. Perfecto. En este caso hemos visto incluso que hemos hecho una funcionalidad añadida que hemos explicado antes, que ha sido la detección de líquido mediante esa generación de presión, y al generarse ese contacto con el líquido, con ese burbujeo, se ha generado ese pico de presión que detectaríamos que estamos en contacto con el líquido. Como también habéis visto en el vídeo, la aspiración ha sido una reacción muy rápida del sistema. Ahora hemos visto tanto el sistema de pipeteado como de dosificación y aspiración, y vamos a hacer una pequeña comparativa de los dos sistemas que tenemos, ¿no? Realmente la diferenciación más importante es, sí que es verdad que el sistema de pipeteado es un sistema muy habitual en el mercado, ¿vale? Y el de dosificación y aspiración es menos, ¿no? Lo que no, sí que nos permite es esa dosificación de flujo continuo. También la limitación que tenemos en el pipeteado es de los volúmenes de las pipetas, ¿no? Con lo cual eso del sistema de dosificación nos permite ajustar mejor. Y por un lado, en el sistema de limpieza, tanto el sistema dosificado y aspiración, necesitamos ese proceso del lavado y un recipiente también para poner ese producto de limpieza. Mientras que en el sistema de pipeteado solo sería la gestión del residuo de las pipetas desechables. Otras funcionalidades, pues bueno, que está el tema de detección de puntas y todo esto, sí que es algo que se puede utilizar y se puede analizar también en la aplicación de dosificación. Es decir, en función realmente del producto que vamos a hacer, estudiaremos la opción más interesante para la aplicación. Cierto es que en el mercado hay otras opciones de dosificación respecto al presión sobre el líquido, presión sobre el líquido, como puede ser un método de la bomba de jeringa, ¿no? O las bombas peristálticas. A nivel de grandes temas, estaríamos hablando que en función también del tipo de bomba, del sistema de jeringa, ¿no? Pues a lo mejor a nivel de precisión estaríamos hablando más alto en el presión sobre el líquido. ¿Vale? Y también el tema de la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad del sistema y también de la puesta en marcha, la presión sobre el líquido, aunque se requiere en algunos casos algún setup, una vez realizado, la repetibilidad es muy alta. Y bueno, dicho esto, pasaremos a la parte final de la webinar, que hablaremos de la automatización de la cinemática para la manipulación de las cabezas de dosificación. Es decir, ya tenemos el cabezal, tanto sea de dosificado como de pipeteado, en el nuestro, y lo queremos dosificar en los diferentes pocillos que podemos tener o en las placas que queremos trabajar. Para ello, tenemos diferentes sistemas. Puede ser un sistema compacto en que se integre todas las soluciones de movimientos zetas, dos verticales, uno para roscar, desenroscar, otro para pipetear, o de forma individual, en el que se definirían carreras, en tanto en X, Y y en Z, o ya también sistemas que, porque estamos hablando de que el cabezal es mayor, tenemos más carga, tenemos más requerimientos de más velocidad, pues tenemos diferentes sistemas que nos permiten llegar a esas aplicaciones que en el anterior no podíamos llegar. Como resumen, tenemos esta imagen que vemos todos los elementos que pueden integrarse en un sistema de manipulación y dosificación precisa de líquidos en laboratorios. Desde la parte de control, sensórica, tubing, preparación de aire, actuadores electromecánicos, sistemas de giro, dispensadores y cabezales de pipeteado. Y vamos a mostrar en un vídeo el conjunto de todas las tecnologías que hemos estado explicando hasta el momento. Aquí vemos el XCL, el manipulador compacto que hemos comentado al principio, en el que tenemos dos actuadores verticales. Ahora mismo el sistema ha hecho un referenciado a bloque y ahora en el primero vertical, en la foto, teníamos un elemento de roscado o desenroscado para diferentes envases. En este caso tenemos una pinza por control por violín en el que tenemos control de posición, en el que estamos abriendo, pues digamos, la tapa de las puntas de pipeteo
cogemos el cabezales de la placa MicroWell. Aquí se adapta en función del perfil que queremos trabajar. Y en el cabezal de la izquierda, que ahora mismo no está trabajando, tenemos el cabezal de dosificado. Sí que tenemos los movimientos de Z son independientes. Lo que sí que no es independiente es el avance en el eje X. Ahora vamos a coger la última placa, la vamos a colocar en la zona de trabajo. Realmente estamos hablando que este es un ejemplo práctico de funcionamiento. Obviamente se puede optimizar todo lo que son tiempos de ciclo y todo. Ahora vamos a tener una pequeña vibración. Colocamos el sistema en la placa de origen. Y ahora vamos a dosificar. Función del requerimiento que tenemos que dosificar. En este caso, estamos dosificando hemos hecho una palabra que es LiveTech. Bueno, con este vídeo hemos visto cómo hemos agrupado todo lo que hemos estado exponiendo en las diferentes partes de la webinar. Y ahora, si ya es ya como parte final, antes previo al cierre, vamos a mirar si hay alguna pregunta o consulta e intentaremos responderla. Y en las que no podamos atender por el tiempo, porque ya nos hemos pasado unos 2 minutitos, pues las atenderemos vía por correo electrónico. Marta, ¿cómo lo tenemos? Perfecto, Joan Pau, muchísimas gracias por la exposición. Han ido surgiendo algunas preguntas. Una de ellas dice, ¿qué pasa si el producto a dosificar por densidad y viscosidad elevado? Vale, lo hemos comentado un poco en la webinar, ¿no? Sí que es verdad que el equipo que hemos trabajado y que hemos demostrado trabaja entre menos 500 milibares y 500 milibares, pero hay aplicaciones que necesitamos trabajar a presiones más elevadas por la densidad del producto. Pues tenemos que trabajar una densidad de 1 bar, 2 bars o incluso 3 bars. En este caso, sí que, por ejemplo, el PGVA, que es el generador de presión y vacío, no nos sería porque está fuera totalmente de su rango. Entonces, tenemos que trabajar con la presión de red, colocándole pues, un generador de vacío y colocando también una válvula proporcional de presión. Y el cabezal, pues también el cabezal sería acorde a esa presión de trabajo. En este caso, pues, utilizaríamos, por ejemplo, válvulas separadoras de medio. Y con eso podríamos hacer perfectamente esa aplicación. Perfecto, Joan Pau, muchas gracias. Otra de las cuestiones dice, ¿el sistema de pipeteado es de lazo abierto? Sí, tanto el sistema de pipeteado como el sistema de dosificación es un sistema de lazo abierto en el que regulamos estos dos valores, las dos constantes, tiempo de apertura y de presión, y se requiere hacer un setup para cada tipo de fluido. En el caso de pipeteado, tenemos la opción que hemos comentado que a final de este año va a salir, que es la pipeta inteligente, la DHOP. En este caso, este sistema es un de lazo cerrado. El propio sistema regula en función de, tú le pides la cantidad que quieres dosificar y tienes que decir también el fluido que se trata, dándole los valores de densidad, viscosidad, y él ya sabe el tiempo que tiene que aspirar, él ya hace el ajuste de ese tiempo de aspiración y esa presión con la que tiene que estar trabajando. Pero sí, es un lazo abierto en un caso y un lazo cerrado, dependiendo un poco también de la variabilidad de producto que quieras dosificar o pipetear. Gracias, Joan Pau. Y por último, la última pregunta dice, ¿los sistemas de manipulación son estándares? Bueno, a ver, sistemas de manipuladores, tenemos el que hemos comentado al principio, en el que hemos visto el vídeo, que es el XCL. Este manipulador es un manipulador estándar, configurable, es decir, que tú tienes que definir las carreras tanto en X, en Y y en Z, si quieres seleccionarlo con un Z o 2 Z. En este caso, si quieres, esta parte es la parte más, digamos, más estándar. Pero también, dependiendo un poco de la aplicación,
de la geometría de la máquina, de los espacios que tenemos y de los equipos que queremos mover, pues también se puede hacer totalmente configurable, se puede hacer totalmente seleccionando diferentes elementos para conseguir la velocidad y precisión que se requiera para cada caso. Con lo cual, mi respuesta sería es, dinos qué quieres, ¿no? Y buscaremos la solución más óptima para vuestra aplicación. Y esto tanto se repite para el manipulador como también para el tema de dosificado y pipeteado. Perfecto, Joan Pau. Pues por el momento no hay más preguntas. Recordamos que enviaremos la grabación al final de la sesión, bueno, durante el día de hoy, y tenéis el email de contacto por si surge cualquier pregunta. Muchas gracias a todos y buen martes. Gracias, hasta la próxima.